Hola, soy Lucía y él es Tomás. Y les vamos a pasar a explicar los términos que usamos los adolescentes para que los adultos nos comprendan. El primer término que vamos a explicar es arre. Arre se usa generalmente al final de la oración para decir que lo que se dijo previamente es cualquier cosa. Si no, el otro contexto es para responder a la oración de otra persona, también señalando que es cualquier cosa lo que dijo. Lu, te prometo que el año que viene no me llevo ni una materia. Arre. Ahora vamos a explicar bofi. Bueno, bofi es la abreviatura de vos fijate, que es cuando uno presentó su lado de lo que piensa y el otro tiene que tomar la decisión. Es como un lo dejo a tu criterio. Che, ¿mañana vamos a la casa de Supo? No sé, bofi. Ahora vamos a pasar a explicar lo que es me clavó el visto. Yo le mando un mensaje a una persona vía Facebook o WhatsApp y esta persona le llega, lo ve y no me responde. Y yo ya sé que lo vio. Es decir, te ignora. Che, ¿vos te seguís hablando con Nacho? No, boludo, hace como 2 días que me lo viste en Facebook, no me habló más. La siguiente palabra que vamos a explicar es flasheaste. Flasheaste se usa cuando el otro interpretó, ya sea de una situación, de lo que uno le dijo, de lo que sea, lo interpretó erróneo, lo interpretó mal. Entonces es flasheaste. Che, ¿puede ser que te haya visto el otro día caminando con Connie? No, flasheaste. Por último, vamos a explicar el la rompió. Significa que una persona hizo algo muy bueno, que estuvo muy bien. Che, ¿querés? La rompiste.